¿Cómo estás, Benja? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, sí, bien acá, encerrados, pero bien, tirando. Cuando nos conocimos fuimos tan libres en la costa, en Mar del Plata. Mal, ahí en la playa, qué lindo. Se extraña muchísimo, la verdad. La libertad en sí, o sea, donde sea, pero libres. Y ahora a distancia, ¿viste? Acá estamos, nos volvemos a encontrar. Contame dónde estás. Estoy acá en mi casa, que bueno, me agarró acá en Buenos Aires, donde yo vivo, y nada, la verdad que en principio pensé que iba a ser todo mucho más parado, pero bueno, con la música por lo menos pude componer canciones nuevas, laburar a distancia con mis productores, así que bueno, avanzando desde casa. ¿Qué vivís solo con tu familia? ¿Dónde estás? Veo ahí atrás como un fondo que está copado para los vivos. ¿Qué te armaste ahí? No, me armé, es como una mampara, así como, no sé si se llama mampara, que nada, me cubre así como para que no se vea todo el fondo. Y vivo con mi novia, solos. Como un biombo, ¿puede ser? Biombo, mampara me sale a mí, biombo, no, no encontraba esa palabra. Me encanta, estás viviendo con tu novia, entonces estás acompañado. Sí, menos mal, ella es de Mardel, pero bueno, nos agarró por suerte juntos, porque si no hubiese sido eterno, no nos veíamos más. Y te vemos muy activo igual en la cuarentena, a pesar del encierro. Te vemos que subís canciones, covers, haces videos, lanzás nueva música, no parás. ¿Esta cuarentena te ayudó un poco para inspirarte, para hacer cosas? Sí, como te dije, Bren, yo empecé como dije, Dios, se va a parar todo, no voy a poder avanzar en nada. Y la verdad que el primer mes estuve como mal, extrañando a mi familia, un montón de cosas, era como más negativo, hasta que empecé a ver el lado positivo, que era inspirarme en componer nueva música. Pudimos encontrar, de cierta manera, que yo tengo acá como mi micrófono, todo, y grabar mis voces para pasarle a mis productores y seguir Claro. trabajando a distancia. Y eso llevó a bueno, estrenar canciones nuevas y seguir trabajando, por suerte. La verdad que fue más productivo. Estaba escuchando, viste, al principio del vivo, a darlo todo, una canción que lanzaste, el reggaetón del cardio de la felicidad. ¿Cómo fue este nexo con Juli Puente, con el cardio? La verdad que fue una novedad para todos, porque nosotros conocíamos el cardio por los vivos que hace Juli, pero que Claro. lance su canción fue algo novedoso. ¿Cómo se dio? Mira, yo soy muy amigo de Facu. En verdad, la relación empezó por Facu, que es el novio de Juli. Lo conocí, claro, antes del verano. Y en el verano conocí a Juli y a Anto. Entonces, nada, ahí empezó como a haber una amistad. Y ahora, en la cuarentena, que fue cuando explotó el cardio, todo un día me llama Facu y me dice: amigo, estamos pensando en hacer un tema que usarlo como representación del cardio. Y bueno, queremos que lo hagas vos. Y me dijeron qué es lo que estaban buscando, que era una letra así motivacional, de ese Sí. estilo. Y a mí me pasó que la semana antes de que me propongan esto, estaba como en la misma búsqueda, era como que venía muy negativo y dije, voy a cambiar, voy a meterle claro, positivismo, todo. Y llegó esta propuesta, o sea, ¿viste cómo se dan las cosas así que se tienen que dar? Sí. Y nada, nació este tema que lo compuse en 2 días porque me senté así a... Ya era como que, como te digo, estaba inspirado, estaba con ganas de dar un mensaje positivo. Y bueno, claro, se dio todo y me terminó representando tanto a mí, porque la letra también siento que me representa, como a Juli en sus programas. Sí, me encanta que le diste voz a ese mensaje, ¿no? Que tiene el cardio detrás. Vos ya cuando Facu en ese momento, el novio de Juli, te llama y te lo propone, ¿conocías el cardio de la felicidad? ¿Lo habías visto? ¿Lo habías hecho? Sí, lo había hecho. Yo lo hice los primeros días. Va, los primeros días no, cuando el cardio ya empezó ahí como a despegar, si se puede decir, que lo empecé a conocer bien. Ya Sí. lo empecé a hacer. Después hubo un tiempo que corté. Y bueno, hoy en día lo seguimos haciendo. La verdad está buenísimo. Fuera de joda que no por la amistad que tenemos, sino que está muy bueno lo que hace Juli. O sea, te levanta, te cambia el día. Está buenísimo. Y pará, ¿y lo haces martes? Porque tiene martes, jueves, domingo. Los No, tres domingos. los domingos suelo flaquear, ¿viste? Pero martes y jueves trato de estar ahí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue ese momento en el que le dijiste, no sé, Juli, Facu, tengo la canción? ¿Qué te dijeron? Mirá, fue así, ellos me llaman y cuando me hacen la propuesta, cortamos.
Y yo a la hora más o menos les digo, tengo algo para mostrarles. Me dicen, a ver, mandá, a la hora, hora y media. Les mando como más o menos lo que ya había escrito, que escribí más o menos la mitad de la canción en esa hora, porque estaba como... conectado. Claro, conectado. Se los mandé, me dicen, amigo, pará, va por ahí, me encanta que esto que el otro. Le digo, bueno, denme unos días y vemos qué onda. Y a los dos días le mandé la canción completa con guitarra. Y me dieron el ok, me dijeron, amigo, es esta canción, va. Y bueno, ahí ya lo empecé a trabajar con los productores. Fue como muy rápido a nivel composición. Y además no solo lanzaron la canción, sino que también dijeron, vamos a hacer un video. O sea, si le hacemos la completa. Completa. Veo que aparecen imágenes de personas que hacen el cardio. ¿Eso cómo fue? ¿Se contactaron con una de las personas que sabían que hacía el cardio? ¿Les pidieron videos? ¿Cómo se desarrolló ese video? No, eso lo manejamos. Juli armó como un mail de producción para que la gente envíe sus videos, que llegaron muchísimos. Llegaron arriba de, no sé, mil y pico, no sé cuánto llegaron, un montón. Y bueno, de esos videos tuvimos que seleccionar 60, 70. Entonces mucha gente quedó afuera, pero de esos, como te digo, seleccionamos y fueron los que aparecieron en el video. Igual la idea es con todos los que quedaron afuera es poco a poco ir mostrándolos para que nada, para que todos se sientan parte, que era un poco la idea, que este tema sea de la gente que hace el cardio, claro, de todos. Y